Muy ¿Quién es bien. Eduardo Sarabia? Hola, yo soy artista, nacido en Los Ángeles y ahora vivo en México, en Guadalajara. ¿Qué importancia tiene México en tu obra? Yo creo que uso muchísimas historias personales y mis padres son de México y yo nací en Los Ángeles, en Estados Unidos, y siempre viví entre México y Estados Unidos, pero siempre como toda la obra que yo hago me gusta contar y viene de un lugar personal. Me gusta y es lo que es lo que de donde vengo, de donde son mis padres, y de ahí me inspiró muchísimo la idea entre la frontera, algo que divide los dos países, las historias que acumulo en mis viajes en la parte del norte de México donde son mis papás, y de ahí me inspiró muchísimo. Yo creo que en México hay muchísima magia y hay muchísimo muchísimo surrealismo que me gusta trabajar en mis obras. Tres aspectos que puedas destacar de tu obra. Yo creo que una de las cosas importantes en mi obra es la narrativa. Yo creo que lo uso casi como un medio. Y lo que me gusta es poder contar mis historias personales para poder conectar con la gente. Y esas historias uso muchísimas imágenes, muy conocidas, populares. Y de ahí me gusta que la persona que está viendo la obra se pueda conectar. No nomás son historias que tienen que ver como de si naces en México o tienen que ver como de cosas muy específicas, pero yo creo que son ideas que se pueden traducir en una onda muy multicultural, y me gusta poder conectar con las personas que están viendo y poder traducirlas y crear sus propias historias. En la exposición que se inaugura el día 2 podemos ver que hay una enredadera gigante, ¿no? Que envuelve las paredes de la sala acompañada de 30 dibujos. ¿Qué simbología tiene esta enredadera? Yo, donde crecí en Los Ángeles, era muy común ver enredaderas pintadas afuera de las casas. Y era una manera que las personas que se protegían con el vandalismo en sus muros, de sus lugares. Entonces era un paisaje muy común. Y siempre me gustó muchísimo caminar y verlos, en la vecindad donde crecí. Y me gustó apropiar esa misma idea para los muros que yo uso para museos, como yo apropiarme y como adueñarme un poquito del espacio con esta como medio simbología y este elemento decorativo. En ese sentido es el mural más grande que he pintado, las enredaderas, y las enredaderas pues llevar más cuerpo. Yo creo que se empiezan a convertir como en un lugar imaginario, más de sueño, donde puedan vivir estas obras y entras un poquito a este mundo fantástico que estoy creando. Como hemos dicho en la anterior pregunta, las enredaderas vienen acompañadas de 30 dibujos que aparentemente son como una especie de cartas del tarot o que simbolizan algo, quizá que cuenta un poco la historia de tu vida a través de ellas. ¿Qué nos podrías contar de esos 30 dibujos? Sí, empecé a usar esta metodología de poder hacer estos dibujos, de contar como una especie de diario personal, de historias que yo he vivido, historias personales, de viajes, de encuentros con amigos, de pláticas, para poder tener como una especie de memoria. Y he usado muchísima simbología de cartas de tarot, de dibujos científicos, dibujos religiosos, para poder usar esos elementos para la narrativa y para enriquecer un poquito el dibujo. Y no crear tanto como misterio, pero poder como contar estas ideologías medio cósmicas, místicas, que tienen que ver, que quiero compartir en las obras. En los dibujos que se pueden ver en el CAC, utilizas pan de oro o papel de oro para la elaboración de esas obras, además de representar monedas, que en este caso son los pesos, ¿no? Típicos mexicanos. ¿Qué importancia tiene el oro, la moneda en tus obras? Cuando era chico, mi abuelo me contaba mucho de un tesoro enterrado en Sinaloa, donde es mi familia. Y siempre me gustaban estas historias. Me decía algo fantástico que mi abuelo estuviera buscando un tesoro entre Mazatlán y Culiacán, en la sierra. Y cuando falleció, mi papá me habló y me dijo: "Oye, tu abuelo tiene mapas y tiene notas sobre el tesoro, ¿los quieres?". Le dije: "Claro que los quiero". Entonces fui a Mazatlán a recogerlos
Y siento como que yo heredé esa búsqueda de oro de mi abuelo. He ido pocas veces a la zona donde estaba encontrando el tesoro, pero es como una zona peligrosa, es difícil de ir. No he podido ir, pero la idea del sueño de poder buscar algo y dedicarte tu vida en encontrar algo, especialmente como lo fantástico que es como el oro o el tesoro, siempre me ha gustado muchísimo y me gusta representar esa búsqueda y esas ideas y ese sueño en la obra que hago. Me voy a ir un poco a la parte de la cerámica, porque aunque en esta exposición no vemos el elemento como tal, en algunas de las cartas sí que observamos que hay jarrones de cerámica, bases de cerámica con dibujos. ¿La cerámica para ti por qué es importante? ¿O por qué te caracterizas por usar la cerámica para expresar? Yo creo que ha sido un elemento que uso mucho para contar las historias que yo he vivido. Creo que es un material que se ha usado en el largo de los tiempos. Para poder contar historias sobre guerras, batallas, mitología, religión. Y es algo que me gusta también, como seguir en esa tradición, los cuentos y las historias que yo he vivido, siempre mezclando lo tradicional, que es como lo decorativo, la talavera, que es muy típica en México, pero también es muy típica en el mundo. El azul y blanco tiene muchísima historia, no es algo específicamente de México, sino en España, en China, Turquía, Rusia, se usa mucho la combinación. Entonces yo creo que es un elemento, algo que conecta visualmente con gente muy fácil y ya a una segunda vista ya te acercas y ya estás contando historias muy, muy específicas y me gusta mezclarlo con elementos contemporáneos, historias de la frontera, del norte de México, de la polémica que causa una frontera entre dos países. Y siempre se me ha sido un material que tiene esa facilidad y me gusta mucho usarla. Y en esta exposición hay dos obras que muestran un poquito como ese reconocimiento a la cerámica que he usado en mi trabajo por ya varios años. ¿Qué significa para ti ese título de la exposición? Que además vemos que en otra de los dibujos viene como título, ¿no? De esa película. Sí, siempre me ha gustado mucho el dicho de tú eres otro yo. Es un saludo que proviene de la cultura maya, de cómo se reconocen dos seres que no se conocen. Yo soy otro tú y tú eres otro yo. Es algo que se me hace muy lindo, como que es como luego entendemos que somos dos personas distintas, pero somos lo mismo o somos iguales al mismo tiempo. Y es una manera de conectar desde el principio para tener como un entendimiento y como que te abre un poquito más la mente para poder tener más agradecimiento hacia la otra persona. ¿Qué te gustaría que sintiera el visitante o con qué idea te gustaría que saliera cuando visite tu exposición en el CAC? Creo que la idea de estos dibujos y de la obra era poder conectar con el visitante y la gente que está viendo la obra y que ellos puedan sacar un poquito de ideas sobre sus propias energías, sobre sus propias vidas y significados que la realidad no tienes tiempo tanto de pensar y poder como venir al museo y conectar en ese sentido energético con la obra y con una especie de diferente tipo de ideas.